Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy acá? En Chagra vamos a continuar con Dungeon of Elden. Y si vamos a ver acá, nuestro mayor logro ha sido el 6, piso 6. Y el resto han sido 2, 2, 2, 2, 3, 2, 1. Así que nada, vamos a comenzar un nuevo juego. Estaba viendo en Steam ahora y está en oferta, pero realmente no vale nada. Son, acá en Chile son 4.000 pesos prácticamente, que no es nada. Para el increíble juego que es. Bueno, entonces voy a elegir a mis personajes favoritos, que son estos dos. Y nos vamos a embarcar en esta aventura emocionante. De este mundo gigantesco. Entonces, primordialmente yo me he equivocado muchas veces por no querer construir inmediatamente. Me he equivocado, eso ha sido un error mío propio. Siento que... Yo creo que lo primero que hay que hacer es construir. En serio. Un cofre, genial. Entonces esto nos va a dar 6 de defensa. Él siempre va a ser el que para mi gusto va a llevar. Por lo menos para mí, el carrito este va a llevar siempre la gema, ¿ok? Así lo veo yo y es lo que me gusta por lo menos de ese personaje. Entonces, sí voy a dejarlo así. Como hoy no hay nada más que avanzar, simplemente es perfecto tenerlo ahí. Este es el típico cristal donde tú puedes analizar los módulos que aún en este nivel no tenemos tanta ciencia. Y yo hasta el momento no es que le haya dedicado mucho tiempo a eso, la verdad. Así que no podría decir que lo he utilizado mucho. Llegando al final se nos van a desbloquear yo creo que muchas cosas, o sea, pero por ahora no hemos podido llegar. Voy a llegar acá y voy a poner uno más. Va a ser el último. Yo creo. Fíjense. Usted está viendo la villa arriba por si acaso, que no sea que muera. Entonces, claro, ahora producen 14, no está nada mal. Pero tengo que tener cuidado. Voy a esperar que venga. Él tiene un poder que en este nivel creo que no lo tiene, parece. Entonces yo podría construir para allá, tal vez. Quisiera. Pero por ahora no lo voy a... Por ahora creo que no lo voy a hacer así. Me encanta este juego, es una weá que está...
días, son 3 días, en 4 días he estado practicando mucho. Aún no sé para qué lado construir, la verdad. Probablemente construya acá. Aunque no defiende nada, si se dan cuenta. O sea, esto de aquí sería como simplemente a la sala, creo que es muy grande. No sé. Vamos a ver. O sea, ¿cuántas salas más podría tener? Esa es la pregunta. Probablemente no sea ni bueno invertir más. Simplemente invertir acá. Estas son las defensas de la sala principal. Probablemente sea bueno solo invertir aquí, en serio. Porque pensemos, ¿cuántas salas pueden quedar por abrir? Ya sería el final, o sea, prácticamente podríamos gastarnos acá uno y eso sería, yo creo que lo último que podría gastar, o sea, hablando seriamente. Y acá van a venir monstruos. Claramente. Pero ya con que sea con esas torrecitas podemos cumplir con defender. Realmente me encanta la música. Ustedes no escuchan la música, no sé por qué, porque parece que mi voz está muy fuerte alrededor de comparación con la música del juego, pero voy a intentar subirlo un poco más. Tampoco quiero que me reviente los oídos, pero el ambiente o la ambientación del juego es muy buena, ¿no? Este es uno de los pocos juegos buenos, en serio. O sea, yo hace tiempo que no encontraba un juego tan bueno. En serio que sí. Tiene algo tan especial, tan único que no. Que vale la pena, o sea, sinceramente vale mucho la pena el juego, muy bueno. No, no lo había jugado nunca, la verdad. Y le estoy dando la posibilidad. Y le di la posibilidad al juego. Y es una obra maestra, a mi punto de vista, por lo menos. Increíble. Entonces esto está fácil, la verdad, no está difícil, tengo que mover de aquí a allá. Por ahora no los voy a subir de nivel. Por ahora no. Voy a dejarlo acá, porque aquí no creo que entre nadie todavía. De hecho, él va a ser el que va a llegar esto. Él sí va a caminar directamente al otro. Mientras que el otro va a estar defendiendo aquí. Como tenemos igual varias nóbulos de defensa, probablemente me van a destruir eso, no importa, eso no es tan importante. Ya no está produciendo, así que. Pero si los puedo distraer. Traje varias cosas, son 14 puertas. Pues vamos al siguiente mundo. Entonces hay que estar concentrado en este juego 100%, porque si te desconcentras y te vas a hacer otra cosa, probablemente o estés haciendo doble cosa a la vez, probablemente te mandes una cagada. Y
sinceramente no creo que quieran eso. Me acuerdo que en un episodio yo... En un episodio me mandé una cagada bien grande. Me destruyeron todo el tiempo mis recursos y eso es pésimo. Tienes que tener sí o sí los recursos protegidos. Sí o sí. Es como algo básico que tienes que tener. Sí. Si tienes que proteger, o sea, tienes que proteger a toda costa tus recursos. Por ejemplo, este es un lugar perfecto, idóneo para poner otra más. Y este también es idóneo para poner otra más, de hecho. Veamos qué onda. Tengo 96 de comida, que es bastante. Pensé que lo habías matado. Que es bastante, la verdad. Podría ya empezar a subir de nivel a estos tipos. Y yo sé que el siguiente nivel, que no lo voy a usar ahora por ahora, creo que es el nivel 3 o el nivel 4. Te permite cargar más rápido la zona de cristal. Entonces acá podrá construir otro. Y acá podría tirarme a construir otro, pero no. Por ahora no me deja. Entonces solamente podrían pasar por acá los monstruos. Que no... No es tanto. Pero una zona no es tanto, la verdad. Podría crear más zonas de comida, que para mí sí es importante, la verdad. Y entonces, ¿qué hice? Ah, no, no gasté ya, genial. Entonces esto es algo que no he utilizado, no lo he hecho nunca. Entonces, no sé si sean tan útiles, la verdad. Tampoco sé si es solamente para un nivel, ¿no? No puedo dejar que lo rompan, no. No puedo dejar que lo rompan. Zen está acá. Zen está por ahí, espérense. No puedo dejar que rompan esto, que es el módulo más importante. Entonces, voy a construir comida. Sale 35 construir uno de comida. Ya no van a aparecer monstruos ahí. No necesito. Zen sigue por ahí jodiéndolo ya. No necesito poner más que eso, porque ya solo vendrían de arriba, o sea, solo vendrían de acá. Porque es el único lado por donde vendrían los monstruos. Aquí ya no vienen. Y esa es la salida, fíjense. Entonces, no sé por qué creo que eso está conectado para allá. Sea lo más genial gastarse tanto, pero no sé, igual quedan dos puertas, tres puertas.
No sé si sea bueno abrir esta puerta, la verdad, por último. Tengo 12 comidas ahí. Tendría que gastarme 40 para. Podría hacerlo, podría hacerlo. Creo que como quedan todavía varias puertas. Probablemente. No sé si influye tanto que habrá otra. Me quedan dos puertas ahí, tres puertas, y ya si ya son 3, 14, son es bastante pronto. Vamos a devolvernos. Vamos a devolvernos, devolvernos. Lo que no quería era eso. Lo que no quería era gastar por gastar. O sea, igual estoy produciendo 7 comidas, pero gasté por gastar, o sea, prácticamente. Parece que ahí pareciera que mejoré esa mierda que acabo de hacer. Entonces ya no me conviene gastar más, porque en este momento si gastara ya llegaría al siguiente nivel con muy poca. Necesito bajar. Ahora está todo bien, pero ya no hay que gastar. Voy a abrir acá, pero no voy a abrir esa puerta por el hecho de que quedaría muy expuesto hacia el cristal principal, entonces no me conviene. Pero ya estoy produciendo, fíjense, tengo 64 y todo el tema. Y eso vale 36. Tía, acá siguen habiendo puertas. Entonces estas han sido mejoradas, chicos. Pareciera que han sido mejoradas, sí, a nivel 2. Entonces, quiero ver si es que al pasar de nivel se mantienen. Porque si se mantienen, tenemos que hacerlo sí o sí. O sea, tendríamos que mejorarla sí o sí. O sea, mejoré esas torrecitas a nivel 2. Y acá sale nivel 2. Entonces, si es así, como les digo, voy a tener que mantener. Ya, eso está genial para él, por lo menos. Para hacer el segundo mundo. Está muy bueno. Entonces, posiblemente podría gastarme algo en defensa cara. Sigue costando 3. Simplemente unas cuantas. No más que eso, o sea.
con eso ya estaríamos como que suficiente, yo creo. Entonces a él me gustaría así evolucionarlo, porque ya con eso tengo el poder de poder cargar más rápido el cristal. Ellos van a ser como la defensa simple y llanamente de todo. Entonces él va a ir acá y ellos dos van a volver. Álbum, o sea, acaba de desbloquear una nueva foto en mi álbum. Puede ser un héroe, a lo mejor, tal vez. Vamos en el piso 3, chicos. Y vamos bien, porque tenemos 61 de máquinas, 60 de tecnología. Y fíjense, se conservó. O sea, eso quiere decir de que sirven mucho esos cristales. O sea, desde el piso 1 yo debería haber empezado a investigar en algunas cosas porque se mantienen. Se mantienen en el paso del tiempo. Yo no creo que le vaya a dejar eso al otro tipo, se lo voy a dar a él. Posiblemente podría subirlo de nivel también, pero por ahora no voy a hacer eso. Quiero aguantarme. Entonces ya sabemos que es muy importante subir de nivel por lo menos las defensas. Necesito antes. Ahí me equivoqué yo. Ahí debería haber puesto inmediatamente uno para la producción. Nivel 3, eso es algo nuevo que hemos aprendido, o sea que debemos mejorar eso. Ya está produciendo 8, pues no estamos tan mal. Otro cristal, aquí hay que investigar sí o sí. Por ejemplo, esto. Nivel 2. Por este que bueno, acuérdense que toma un tiempo, pero voy voy a construir uno de comida, uno de ciencia, en serio, porque por lo que vemos, o sea, realmente es sumamente útil.
a moverlo en general. Entonces, podría dejar esto en negro, pero probablemente no sea la mejor decisión. Dejarlo en negro, la verdad. Estoy gastando un módulo de energía, pero si no lo dejo, si lo dejo en negro, van a venir a atacarme. Entonces ahí salió. Y fíjense, es permanente, o sea, produce el doble de comida. El doble de comida, o sea, eso quiere decir de que produce 8. Es nivel 2. Produce un poco más de comida. Un poco más. Sí. Aún me falta un módulo de estos. Espacios que de energía que no debería ocupar, pero lo hago para evitar que esté preocupado en que me ataquen de esos lados, por lo menos. Ya sabemos que de acá por lo menos no va a venir nada, o sea. Me están atacando duramente a uno de mis. Entonces, esos módulos son muy importantes, chicos. En serio. Son muy importantes. Y esta vez me han regalado todo lo que necesitaba, pero han regalado. Entonces voy a ir con todo. Estoy en el tercer piso y este piso me ha tocado muy bueno. Módulos que no pensé que me tocarían. 13 de defensa. Por ejemplo, o sea, pagar, en serio, 13 de defensa. No tengo poder suficiente, pero porque tiré un módulo abajo, pero ese módulo probablemente me ha atacado. O sea. Mientras que tenga eso creado ahí, no sé si tenga problemas, la verdad. No creo. Tengo 90 de comida, así que llegó la hora de subir de nivel. 13 de defensa es mucho, ¿verdad? Es muchísimo. De hecho, se lo podría poner al otro, al que va a llevar el cristal, o sea.
estaba asustando, pensé que no había más puertas, pero sí hay. Ya bueno chicos, eso va a ser por el día de hoy, en serio ya me pasé mucho el tiempo. Así que nada, ya saben, suscríbanse, déjenme likes, comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio de Elden of Dungeon. Ya saben, si les gusta el canal, repártanlo, expártanlo por todos lados chicos. Y apóyenme a crecer. Y eso más que todo, los veo en un próximo episodio. Cuídense.